Les veníamos anunciando durante todo el programa Alejandra Pradón al desnudo. Con nosotros la escultural, la sensacional Alejandra Pradón. Pero vino vestida, me venís vestida, Alejandra. ¿Vestida qué dice? Vestida me venís. ¿Cómo te va? El desnudo. No, pero la gente estaba acostumbrada que cuando yo decía Alejandra Pradón se abría una puerta y entraba como un culo que se... Acá está, todavía. ¿Lo tenés todavía ahí adentro? Sí. ¿Nos vas a mostrar algo? No. Después nos vas a ir mostrando lentamente. Sí. Alejandra, hay mucha leyenda de que nos hemos peleado, de que vos me mandaste a la mierda, de que yo te dije, ¿por qué no te mandaste de acá? Porque te pego una patada en el... Me decían, la soya te echó. Y yo decía... No, yo le quiero decir a la gente. Quiere siempre, le quiero decir a la gente que aunque no trabaje conmigo, yo nunca me voy a pelear con Alejandra Pradón. En general, primero porque no me peleo. Y con Alejandra es imposible pelearse porque es un ser de luz, como dice mucha gente. ¡Mi amor! ¡Te amo! La verdad, Alejandra es buena persona, es buena amiga, está siempre dispuesta para lo que quiera. No, si uno le dice, Alejandra, vamos a salir, vamos acá, y así como no, qué sé yo, qué sé cuánto. Nunca nos vamos a pelear. Lo que pasa que yo tampoco... Yo te amo, Antonio, yo también te amo. Te amo. Yo se lo dije a todos cuando me llamaban y me decían, de verdad. No, le quiero decir a la gente que yo no me comprometo a trabajar de por vida con la gente con la que trabajo. A veces, ¿viste? Uno escribe una cosa que no cabe para el personaje, qué sé yo. Estás en todo tu derecho. En todo mi derecho. Si querés que esté o que no, pero yo me enteré, poneros a los dos en la melenesta. ¿Ah? Me enteré, perdón, que debutaste como periodista con Chiche Hellblum. Con Chiche. Lo que pasa es que yo no sé lo que es la vida. Nosotros normal. Intentamos hacerla de movilera a ella. Lo que pasa es que los entrevistados se calentaban tanto. No, ahora voy tanto. De taller, ¿no me viste? No lo pude ver porque estoy haciendo teatro. Ah, sí, pollerita larga, taller. Ah, ¿no te saca desnudita? No. Va a haber un día de la semana que no se van a aguantar y va a salir con todo al aire. Con vos muestro. Bueno, ¿pero qué tenés abajo? No sé si quiero conocer la vida. Si la gente quiere ver lo que Alejandra tiene puesto abajo, me parece que no. Bueno, empecemos abajo. Mirá, y tenés pegado cositas por ahí. El poncho del olvido. Bueno, claro, pero como hace rato que no te tenemos en cámara, contame, ¿estás de novia? ¿Seguís con el chico aquel del auto colorado? Mi amor. Lo dije, perdóname. No, Octavio tiene un auto colorado en Suiza, sí. ¿Vos acá estás con el otro? ¿Para el del auto colorado? No, el auto colorado fue, ya está hace tiempo. Lo que pasa es que te fui a ver a ti, con él. Era un novio que yo tenía, entonces, para no estar sola, no tenés que estar con alguien, con un hombre. Claro. Pero sexo no. Sexo no. Todo mi sexo es virtual. ¿Cómo que le quieres volver loco? Sí, los cibernéticos. Es verdad que eso estás primera en la página del email. ¿Sabes que lo que me penetran, me lo siento? ¿Qué te penetra? ¡Las palabras, Antonio! Está más loca que antes. Está más loca que antes. ¿Que te penetran con las palabras? ¿Quién? Yo me imagino que me hablan. Y siento como que los tengo acá. No, eso no lo puedo creer. ¿Vos decís que los escuchás hablar y sentís que te chupan acá? Claro. Sí, por higiene. Eso es bárbaro. ¿No? ¿Cómo por higiene? Ah, es bárbaro, es surrealista total. Por higiene, ¿qué te haces pasar la lengua por higiene? No. Como los gatos. No, como los gatos. Que no tengo contacto, Antonio. Bueno, ¿nos vas es a mostrar por algo? Por ¿nos vas a mostrar algo más? De espaldas a cámara. Si mostramos algo, tiene que ser de espaldas a cámara. Quiero que conozca mi gran verdad, que es en la intimidad, que si habla usted. Nada, que lo desnudo con la mirada, que le hablo y nombrándolo abrazo a la almohada. Si me enseña a amar, si me enseña a amar. Lo que